casi nadie me olvidó. Okay, the last task, we didn't finish to read all our rules, you remember? So, quedó pendiente ahí the group number 2, 3, and 4. So I remember that Yamila is gonna read the number 2. Lorelei is gonna work with the number 3. Salas is gonna make the presentation for number 4, right? Okay, yes, Yamila, who is gonna turn the... Me faltaba el 5 y el 6 nomás. Porque nosotros se pusimos... No, but that's okay, Alan. Es pones lo que hay, nada más, no hay problema. Okay? Yamila, who is going to share the screen? ¿O tú vas a compartir la pantalla? ¿De la exposición mis de las oraciones? Yes. Lo voy a compartir, Joana. Joana, Joana is here. Yo les dije a la clase pasada, be on time, porque es lo primero que vamos a hacer. ¿Les dije o no les dije? Yes. Son 12:34. ¿Eh? Sí, pero faltaban el 5 y el 6 nomás. Sí. Porque la clase pasada habíamos expuesto los 4 grupos de los primeros y faltaban el 5 y el 6 nomás. La mayoría había expuesto yo. Ah, ya, sí, cierto. Tú ya hiciste, ¿no, Alan? Tú ya leíste. Sí, pero yo fui el último. Yo fui el último. Ok, yes, yes, yes. ¿Quién me faltaba leer? Yamila, ¿tú leíste? Sí. ¿Quién faltaba leer? Los del grupo 5 y el grupo 6. Creo que nadie, porque no había grupo 5 y 6, Alan. No, sí, sí había. No, ya lo tengo. No. Ok, well, ya bueno. No, no había grupo 5 y 6, solamente tenía 4 grupos, aquí está. Pero no me acuerdo, creo que me he confundido con segundo y secundaria, que les falta leer. Ok, that's okay, chicos, don't worry. Okay, anyway, saben que tienen que estar on time, right? Pero hay quienes me faltan, que no están right now. Well, okay, so let's go to the class for today, okay? Let me open my PowerPoint. You know, the class for today is going to be about dates, acerca de las fechas, okay? So we usually write the date all the time that we start, when we start our class, siempre que empezamos nuestra clase, ustedes escriben la fecha a veces, sí, and on Zoom, a veces por el chat, ¿no? Lo escribíamos. O a veces incluso en su hoja en el cual ustedes toman sus apuntes, right? So, it's really important to know how to write a date. Why? Porque hay veces que, mire, van a decir, ah, yo estoy en primera secundaria, a mí yo ya sé poner la fecha. Estoy seguro que hay muchos que de repente no manejan todavía the days of the week, the months of the year. Y lo más difícil, quizás no saben por qué le ponemos una abreviatura a los numeritos, ¿no? Porque cuando tú pones la fecha, pones the number y pones una abreviatura al costado, que puede ser TH, ND, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cuándo cambia? Okay. Today we're going to see that, ¿ok? So let me show you my PowerPoint for today. Chicos, ahora sí estamos colocando a tiempo all the information on the CIAT web, ¿ok? So you can see on the CIAT web todos los PowerPoints, todo el material que trabajamos en clase. Okay, look at that. What I need to write a day? What I need to know for to make the day? What's the day today? We need to know the days of the week, the ordinal numbers, and the months of the year. Well, and seasons, no? Y las estaciones, maybe for item. But the most important, the days of the week, the ordinal numbers, that is really important for days, and the months of the year. That's right. Okay, so let's see. Let's start with the days of the week. Okay, and you're gonna help me. Acuérdate que in English, inicia desde el domingo los días de la semana. So for that reason, it's Sunday, mi primer día de la semana, domingo, Sunday. Okay, Alan, please. What else? What is the day after Sunday, Ali? ¿Qué continúa? What is the days next to Sunday? Sunday. What else, Helen? Monday. Monday. Chicos, esperen que yo les dé pase, no me abran el micrófono, please.
Okay, Katsumi, Monday, what else? Tuesday. Tuesday, right. What else, Ariana Campos? Tuesday. Wednesday, very good, Wednesday. Jose David, what else? Jose David. What else? Wednesday, what else? ¿Qué más, José David? ¿Qué sigue? Mateo. Thursday, very good. Thursday, that's right. Okay, let me check that. Thursday, right. Okay. Okay, what else, Luisa? What else? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. What else, Luisa? Friday. Okay, Jamila, what else? Friday and? Saturday. Very good. Okay, very good. Close your microphones, everybody. Please close your microphones. So that's the days of the week. You have to memorize. Tienes que ya estar memorizado aquí, ¿eh? No, no, yo sé que muchos, voy a buscar en Google cómo se decía viernes, sábado. Ok, please. Tienes que estar memorized ya. Así que homework, tarea para la casa. Memorize the days of the week. Vas a memorizar los días de la semana. Memorize the months of the year, los meses del año que ahorita vamos a ver y otras cosas más que te voy a dejar ahí, ¿ok? No hay tarea que escribas, solo memorize, ¿ya? Para que puedas manejar las fechas. So now, repeat after me, okay? Sin abrir your microphone, just repeat after me. Sunday. Okay, let me use my red line. Sunday. Monday. It's no Monday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, okay? So you have to practice at home the days of the week, don't forget. La pronunciación is something really important in English. Tú ya estás in the high school, estás en la secundaria now. Okay, wait a minute, un ratito chicos. You are in the high school. So, yo te recomiendo que en tu blog tú apuntes la pronunciación, ¿ok? Como tú la escuchas, para que después te sirva para que puedas practicar. Ok, yes. Any question? Por ahí alguien me dijo, Miss. No questions? No? Ok, let's continue. Ok, so that's the days of the week. What about ordinal numbers? What are the ordinal numbers in Spanish? A ver, let me see. Francisco, ¿qué son los ordinal numbers? A ver, en español, ¿qué son los ordinal numbers, Francisco? Los números en inglés. No exactamente, pero ¿qué números? ¿Qué números en inglés? Números ordinales, one. ¿Cuáles son? One. No, Francisco, a ver, escúchame. ¿Cuáles son los números ordinales? En español, dime, en español. Uno. Los números. No, exactamente. A ver, Francisco, los números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto. Esos son los tercero, números ordinales. Cuarto. Exactamente. ¿Ah? No es uno, dos, tres, cuatro. En inglés, chicos, por favor, el micrófono por ahí. En inglés, look at that. First, primero, que no significa exactamente, que significa primero, right? Please, cerramos nuestros micrófonos ahora sí para que podamos escuchar. Ok, Luisa, go ahead. Ok, the first. Ok. What else? We have the second. We have third, the third, el tercero, cuarto, fourth. Seven. The eight.
Tens. Ok. Please, everybody over there, close your microphone para que podamos escuchar the rest of the class. Ok. So, I will keep very important for the date, para las fechas, es lo siguiente. Las terminaciones. You see? S-T, N-D, R-D, T-H, y después todo termina en T-H, you see? Hace 10, ¿no? Termina T-H, ¿qué más? Acá tenemos T-H, T-H, ¿no? Ok, pero primero, el primero termina en S-T, el segundo termina en N-T, el tercero termina en R-D, y luego en TH, 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 TH. ¿Ok? Estas letritas son las que ponemos al lado de los números cuando ponemos la fecha. Esas que van chiquititas al lado del número, esas son. ¿Qué significa? Si yo pongo el 1 y pongo el mes de marzo, primero de abril. ¿Ok? Segundo, porque en inglés sí decimos segundo de abril, ¿no? No 2 de abril. O segundo día de abril, segundo día de marzo. ¿Ok? So, mira, todos los primeros de cada mes yo utilizo la ST. Todos los dos de cada mes utilizo ND. Todos los tres, RD. Y a partir del 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, TH. Ok, pero look at, mira este detalle. Look at that. Ok, the same is going to happen with 11, TH. With 12, ¿no? Sigue con TH, 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 with 20, with 30, TH, 14. Y acá les he puesto el... Ok, who is with the microphone open, chicos? ¿Quién está por ahí con el micrófono abierto? No lo abran, please. Ok, so todos terminan en TH, como tú ves. Excepto el 50, no le he puesto con regalito, ¿por qué? Porque no hay ningún mes que termine en 50 días, ¿no? Imposible, so, pero ahí va de regalito. Ok, so look at that, TH, 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 you see? TH, ¿no? Entonces tú me vas a decir, Miss, eso quiere decir que solamente me preocupo por el 1, 2, 3 y de ahí todos van con TH. No. Ok, no exactamente. Look at that. Aquí mira, te estoy enviando this square. Tú lo puedes imprimir y lo pegas atrás de tu puerta, en tu pizarra, o te lo memorizas o lo copias después en tu cuaderno, porque ahí va en tu PowerPoint, ¿ya? No tienes que copiarlo en clase. Va en tu PowerPoint. Look at that. Hasta aquí estamos bien, right? S-T. Y miren, aquí está. Miren cómo se escribe el number. S-T. Look at the second. R-D. Look at the third. R-D. I'm sorry, the second is N-D, right? And then T-H, T-H, and everything T-H, right? 11, 13, until 20. Hasta 20 es T-H. Pero mira acá este detalle. 21 es T, ok. 22, 22, and D. 23, RD, ok. Mira, 21, 22, 23, mira cómo termina, ok. But look at that. Luego sigo con TH, 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 hasta llegar al 31. Es T, ok. Esto de aquí no se respeta para el 11, 12 y 13. ¿Eh? Eso sí son TH, 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 como está aquí. TH, TH, TH. Las únicas variaciones es así. Aquí, 21, 22, 23 y el 31, con el que tengo que tener cuidado. Ahora, you can memorize that. Yes, you can memorize. Y si te cuesta todavía, entonces lo puedes imprimir, lo pegas en un lugar cerca, y cada, o en tu cuaderno de inglés, ahí lo pegas en tu portada, en la primera hoja, ¿no? Entonces, siempre que escribas la fecha, ya sabes, ¿no? Cómo hacerlo, ¿ok? O lo puedes memorize, just perhaps to you, depende de ti, perhaps to you, ¿ok? So, any question, or is clear, hasta aquí, is clear. Yes, José David, you want to answer something? You want to make a question, José David? No?
Chicos, pregunten, ¿eh? Si es que pues, si algo por ahí no les quedó claro. It's the moment. Okay, it's clear, I guess, because nobody is asking me. Okay, it's clear. Okay, let's continue now. Something that is really important too are the months of the year. Okay, the months of the year. So let's see all the months first. Let me take it off all the months. Okay. Y aquí lo ordenado with the seasons, con las estaciones. Está como lo tenemos aquí in our country. Okay. So look at that. So let's start with the first month. Let's start with the first month. Okay. And the first month is January. 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 No es January, no es January, es January. 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 Apúntalo ahí, ¿eh? Porque si no de ahí me hace decir January. Yeah. January. 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 Okay, what about this month? February. 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 Okay. Es tal cual así. February. Pero lo decimos rápido. February. 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 Okay. So remember, what is the, how do you pronounce una pregunta, that? Una pregunta. ¿El PowerPoint lo va a enviar? No. January. A ver, ¿quién me preguntó qué? A ver, ¿el chicos, PowerPoint lo va a enviar? Yeah. Nahuel, the next time raise your hand, ¿ya? Yeah? Igual José David. Nahuel, sí, todo esto va a estar en el CIET web y espero que lo abran y lo practiquen, ¿ah? Porque ya dije, ya, primera tarea, aprenderse the days of the week, de memoria, no pensando, no buscando, the memory. Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday, okay, every, all the days. The next forward, memorizarse the ordinal numbers, sobre todo los que utilizo para la fecha. Okay? And the third forward, memorize the months of the year. No hay forma que para la próxima clase que nos toca ya the next week, tú ya no sepas esto. ¿Eh? Tiene que estar esto clarísimo, in your head. No en tu cuaderno, aquí, in your head. Mis, entonces ¿okay? los días y qué día es y los y qué número de día es, ¿no? 01, 02, así, ¿no? Todo lo que involucra poner la fecha, ¿no? ¿Ok? Todo lo que involucra poner la fecha. Días, meses, finales, todo. ¿Ok? Ok, so let's continue with the pronunciation. It's January, January, February, February. Ok, and after February we have March, right? March. We have April, May, no Maya, May, June, July, okay, and look at, listen this August. One, is August, no, August, no es August, okay, it's August, okay, esta suena como una A, A, August, okay? And what else? And then we have September, October, November, estos son fáciles, right? And December, no December. December, okay? So, para que nos quede really clear the pronunciation, vamos a escucharlo, okay? Let's listen. Okay, voy a... Ustedes saben que pueden utilizar el diccionario o the dictionary of Cambridge University. Es el más recomendable y eso lo tienen online. Ni siquiera hay que comprarlo, nada, está online. Cualquier cosita y ese dictionary has pronunciation y tienen la pronunciación English and British over there, que es diferente de alguna otra forma. ¿Eh? So, a ver, déjenme buscar un ratito para que puedan escuchar la pronunciation of some months, de algunos, ¿no? Porque creo que algunos sí está, is clear the pronunciation. So let me see for a minute. Okay. And repeat, okay? You listen these notes and repeat.
Okay, let's go with the first one. Listen, please. January. 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 Okay. Come on, sin abrir el micrófono, repeat at home. January. January. You see? January. 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 Okay, let's go with the next one. Okay, let's go with the next one. February. 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 Okay. February. 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 Perfect. And the last one, because I guess, yo creo que January, February son los más difíciles. The August. August too, okay? Vamos a escuchar. August. August. Cats. Cats. Incluso, mira, le ponen énfasis. Cats. Cats. A la última sílaba. Cats. Okay? Cats. August. Cats. Cats. Okay? Please. Le vamos a poner mucho más atención a to your pronunciation. Están en secundaria. Si bien es cierto, en primaria a veces se nos pasa la pronunciación. Hay más tolerancia. No, in high school. In high school you have to pronounce lo mejor posible. The better. The better you can do it. Okay? So, let's see. Any question? Questions? No? Clear? Okay. So, let me listen to... Angelina, Angelina, can you tell me the first month of the year? The first month. I want to listen to you. Sí, disculpe, yo soy Angelina, Angelina Cáceres y Angelina Nicole. Yes, Angelina, I'm talking to you. Angelina Nicole, right? Okay, yes, Angelina. Tell me the first month, el primer mes del año. Tell me, in English. Come on. I'll listen to you. Mari. Which one? No, no te escuché. ¿Otra vez vamos, Angelina? January. Okay, January. January. January, okay. Come on, Lina, vas a estar today in your mirror, en tu espejo. January, February, March, okay? In your mirror, practicing, okay? Very good, Angelina. Okay, let me see to Luis de la Cruz. Luis de la Cruz, please open your microphone and your webcam. Luis de la Cruz. Sí, Miss. Tell me the second month, el segundo mes, the second month in English. Come on. Yeah, Luis de la Cruz, I'm waiting. Vamos, vamos, Luis, you can do it. February. February. February, February, okay, Luis, the same, practica, okay, vas a estar practicando in the mirror, February, así tu mamá diga, oh, que tiene mi hijito tan loquito, okay, no importa, February, January, February, chicos, les va a servir, el día que no esté de repente conmigo with another teacher, nadie lo va a poder estafar in the pronunciation, a mí me enseñaron January, February. Hay muchas personas que llegan hablando inglés y créeme, escucho y dicen February y otras cosas y está nada. That's pronunciation, okay? So very good. Let me see to Nahuel. Nahuel, please open your microphone and your webcam. Nahuel. Nahuel, come on. Okay, tell me how do you say agosto? Okay, that's okay. Tell me. How do you say agosto in English? No lo entiendo. Agosto. Agosto. Okay. Agas. Do you remember? Agas. Es con A, no con U. Agas. Agas.
Thank you. Ahí veo a Yamila y quien yo veo practicando en la cámara, porque pues el resto cerró su cámara y yo no puedo hacer más. Yo veo a Yamila practicando y yo no voy a ir poniendo puntos extras porque veo que se esfuerza. Ok, very good. Ok, come on, let's continue. And let's go. Ok, we stay here, right? So remember, it's January, February, March, April, May, June, July, no July, sino July. July is your best friend, okay? Here is July, okay? Agas. Ahí póngale una tilde al gas, porque esa es la que pronuncia más fuerte. Gas, agas. Okay, what else? September, October, November, December. No December, sino December. December, okay? Okay, very good. And you know, no, ya sabes las estaciones, the season. For example, for winter, in winter, we are in Jan, July, and August, right? For summer is December, January, February, right? For spring, it's September, October, and November. And for autumn, or fall, es otoño, autumn, March, April, and May. Right now we are in autumn, right? Aunque parece summer, pero estamos en autumn. That's right. Okay, now let's make exercise. Vamos a hacer ejercicios. Let's see. For that reason, I'm gonna share my board, okay? What are you gonna do? First, let me write for you the day for today. Today is Thursday, right? Ah, me había olvidado algo bien importante, chicos. In English, the days of the week and the months of the year siempre se escriben con capital letter, con mayúscula. Never, nunca se escriben en minúscula, ¿ok? Capital letters. No solamente para la fecha, para cualquier cosa. Cuando lo veas en un texto, it have to be in capital letters, ¿ok? For example, Thursday. Today is Thursday. March, copia el ejemplo ahí para que lo tengas en tu cuaderno y luego sepas qué estructura seguir para poner la fecha, ¿ok? Thursday, March, what is the number today? 18, right? 18, según la regla de los ordinales, TH, right? TH, 2020, and that's right, that's the day, ya. Yeah. Quedó clarísimo para todo el año, lo estamos aprendiendo al inicio. Es 2021, ¿okay? No 2020. Sí, 2021. Oh, yeah. I'm sorry, todavía no me acostumbro. 2021. Ah. Francisco, thank you to let me know. Okay, so what are you gonna do like exercise? ¿Qué vas a hacer like exercise? You gonna write, vas a copiar the date, the complete date. Yo te voy a poner así, sorry, te voy a poner a number, for example. Let me see. Todavía no hagas nada. Te voy a explicar first. Ok, look at that. Ahora, recuerda que en inglés siempre empezamos con el month, months, con el mes, y luego with the date. Incluso cuando está en números, este de acá primero se refiere al mes, no al día. Y lo que sigue es el día, incluso así en números, ¿ah? Así que be careful, porque yo lo voy a poner tal cual. Cuando tú escribas esta fecha completa, tienes que hacerlo así. Mes, month, day, and year, ¿ok? Mes, día y año. Repito, mes, día y año. Month, day, and year. Month, day, and year. Ok, so what are we going to do? Voy a escribir por lo menos unas 5 fechas, 5 así, en solamente en numerales, ok? And you have to write a complete day, ok? That complete day. ¿Cómo lo voy a ver? Porque lo vas a escribir y me lo mandas al chat. Cuando me lo mandes al chat del Zoom ahorita, mándamelo por privado. Hay una opción en el Zoom que dice enviar mensaje privado, por ahí. No me lo mandes para que todos vean, porque si no, todos van a copiar la fecha. Ah, ya copio, todos copiamos de Ariana, ¿no? Ok, so,
mándame el mensaje por privado para yo ir viendo quién lo está haciendo bien. Y lo voy a corregir en vivo, porque voy a estar viendo. Ok, Ariana, das. Son 5 mensajes, Mateo, ¿no? Okay. Por el chat del Zoom, vuelvo a repetir. No por el site web, no por el WhatsApp, porque tenemos un WhatsApp, we know. Ok. No le mando foto a la Miss. No. Ahorita, por el chat del Zoom, nada más. Miss. Okay. Como, sí, tell me, Allen. Miss, vamos a hacer... ¿Cómo vamos a ver qué día es? Chicos, acaban de hablar 3 personas a la vez. Ya les he dicho que alcen la mano. Y si está hablando Allen, ¿cómo puedo interrumpir? A ver, come on. Ok, Allen, finish, tell me. Miss, ¿lo hacemos con números o con letras? Letters. Yo lo voy a poner en numbers. You letters. Yeah. Okay. Yes, Yanisha. Miss, pero ¿cómo es que vamos a saber, digamos, el día que es, si nada más es el número 25, digamos? Okay, that's a good question, Yanisha. That's a good question. Tú pones cualquier día. Tú pones Monday, Tuesday. You choose a day. Okay? You choose a day. Porque no voy a poner el día. ¿El número o no? Yo voy a poner the numbers. Ustedes lo ponen escrito, completo, como deben poner una fecha. Ok. ¿Y por cuántos? ¿Mis 1 o 2? No, yo voy a... Espérate, José. Yo voy a poner y van a ser 5. It's gonna be 5. Ok. Ya. Yeah. Chicos, pero como el Zoom se está acabando y no quiero que me quede corto el tiempo y se corte y por las puras haya escrito yo en la pizarra, vamos a salir del Zoom y volvemos a ingresar. Ok. Para poder hacer la actividad. Okay, see you in the next Zoom, please. And connect rápido, please. Connect quickly.